Accogliamo ora Maite Trepat, laureata in educazione fisica e direttrice responsabile della Fondazione ALBA, organizzazione sociale per il servizio alla persona, e Luis Nadal, biologo e direttore di Qualia, area progetti educativi della Fondazione ALBA, dedicata all'educazione non formale di bambini e giovani, e Clara Lopez. Nel loro intervento i nostri ospiti ci presenteranno l'associazione ALBA, organizzazione sociale che lavora per le pari opportunità delle persone con disabilità e con problemi di salute mentale, la quale ha trovato nel gioco uno strumento per lavorare alla socializzazione delle persone nella comunità, una chiave per l'inclusione, la comunicazione relazionale, la condivisione e la salute. Diamo quindi la parola a Maite, Luis e Clara con il loro intervento intitolato Il gioco popolare e tradizionale e l'integrazione delle persone con disabilità fisica. Scusa, ma non parlo italiano. Para preguntar si hay personas que entienden el... ¿Todo el mundo entiende si parlo en catalán? ¿Sí? ¿No? ¿Vamos traduciendo? Sí, mejor. Us parlarem de l'associació ALBA. Venim d'una petita ciutat de Catalunya. Parleranno dell'associazione ALBA, che viene da una piccola città della Catalogna. Però una grande associazione. Però è una grande associazione. Fa 40 anys che treballem per aconseguir oportunitats per les persones amb discapacitat. Sono 40 anni che lavorano per ottenere delle opportunità in più per le persone con disabilità fisica e mentale. Per començar, passarem un petit vídeo perquè ens fem una mica d'idea dels serveis que prestem a les persones i després entrarem amb el Lluís a parlar més doncs, de la importància del joc i com han treballat, però una petita radiografia per entendre una mica com estem treballant. Per iniziare, metteranno un piccolo video per capire di cosa si tratta e dopo parlerà Maite e anche Luis e Clara. Andare in capo, non tomba la pantalla. L'any 1975, un grup de famílies i amics van decidir que les persones amb discapacitat havien de ser protagonistes de les seves vides i començar a decidir el seu futur. Calia acompanyar-los en aquest camí i van crear l'Associació ALBA, una entitat amb una missió, visió i valors que recullen en el seu ADN. Organització ètica i solidària, participativa, emprenedora i compromesa amb el territori. Van decidir unes línies estratègiques a seguir per no perdre's en el camí. La qualitat de vida, el treball, les famílies, ser referents en el territori. Després de 40 anys ens hem fet grans. Hem augmentat el nombre de persones ateses, en professionals, en socis i voluntaris. El 2014 vàrem impulsar una nova manera d'organitzar-nos, on la persona és el centre de tot. Hem començat a treballar per àrees i projectes transversals i hem consolidat la figura del facilitador, un professional que acompanya la persona i li facilita les eines i els suports per assolir els seus somnis i objectius. No som partidaris de les estructures piramidals. Intentem que els equips professionals opinin, participin i se sentin partícips dels projectes. Potser per això la nota de satisfacció global dels treballadors és d'un 8,3 segons el balanç social. Oferim l'atenció integral de la persona a través de diferents serveis. Des dels més petits amb el Centre de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç per a infants de 0 a 6 anys, passant per l'escola on es potencia l'estimulació multisensorial, el centre ocupacional i els serveis de salut mental, on fem activitats per potenciar la inclusió, l'autonomia i la formació laboral. Comptem també amb dues llars residències on les persones se senten com a casa. Des de l'associació treballem per garantir el dret al treball. El 2014 vam aconseguir que 21 persones trobessin una feina en una empresa ordinària i 12 més se'ls va fer un contracte en alguna activitat del nostre centre especial de treball.
L'àrea de serveis amb la bugaderia, neteja i jardineria han guanyat clients i s'han reinventat amb noves activitats, com la neteja de làpides. El restaurant cafeteria El Gat, que té un públic cada vegada més fidel, serveix 55 menús diaris. El Rosal ha estrenat un nou obrador, on elaboren 8.200 quilos de galetes en un any i un 70% del que venen són arrugats, el producte estrella. El servei de Qualia, projectes educatius i de lleure, han passat a gestionar 5 menjadors, 10 casalets durant un any i han augmentat fins a 30 el nombre de tallers per a escoles. El servei de cuina serveix 450 menús cada dia i 5.400 hamburgueses ecològiques en un any. A les nostres botigues hi venem 8 marques de productes socials. Elaborem lots gastronòmics i també de naixement. I venem objectes de regal Artis, dibuixats i pintats a mà per les persones. Som una entitat emprenedora, però cal també mantenir un equilibri econòmic i financer. El 2014 vam generar un volum de més de 5 milions d'euros. Hem incrementat en un 7% el nostre pressupost i hem mantingut les despeses financeres i treballem per dependre cada vegada menys de les subvencions. Hem parlat de viure, de treballar, però també ens agrada passar-ho bé. Organitzem activitats de lleure, esportives o culturals per a les persones i obertes a la ciutadania. I fem xarxa amb les entitats. També treballem per sensibilitzar i promoure la tolerància i la inclusió. L'any 2014 vam participar, amb el suport de les famílies, a la campanya a favor del dret de les persones amb discapacitat. Ens vam estrenar com a actors a Fira Tàrrega, amb l'obra Som, i els instituts continuem donant la cara i trencant amb els tòpics de les malalties mentals. Ens estimem el nostre territori, però busquem noves oportunitats a Europa a través del projecte Erasmus+. Rebem voluntaris europeus i enviem joves d'aquí a l'estranger. Gràcies als intercanvis europeus, les persones amb discapacitat coneixen nous països i maneres de pensar. I com que intentem fer les coses bé, de vegades rebem reconeixements, com el Premi Solidaris 11 Catalunya, el Premi RSC de la Diputació de Lleida o la beca Educar Menjar. I si fem aquest vídeo és perquè ens agrada que la gent ens conegui. A través dels mitjans de comunicació expliquem tot allò que fem. Internet ens permet interactuar amb els nostres seguidors a través de les xarxes socials. Cada cop en som més. I no podem acabar sense parlar del futur de les persones. On viuran? De què treballaran? Seran felices? Vam crear la Fundació Alba Futur per donar assessorament i solucions a les famílies i aconseguir que persones solidàries facin donacions i llegats per poder garantir aquest futur. Així doncs, nosaltres hem decidit que no deixarem de somiar, perquè tot és possible. És allò que es diu que una imatge no val més que mil paraules. Una imatge. Hanno messo questo video perché spesso le immagini valgono più di mille parole e quindi adesso continuano con la presentazione. Després d'aquesta, sì? Parlem de la importància del joc, tant a nivell personal, no? Segurament en un festival tan important com aquí, tothom doncs, estem marcats com a la nostra infància pel joc. Come parleranno l'importanza personale del gioco, l'associazione Alba e il gioco e le idee future per condividere il gioco nell'inclusione con il territorio. Diuen, no?, una frase catalana que tot nen, no?, neix amb un pa sota el braç. Questa frase catalana che significa tutti i bambini sono nati con il pane sotto il braccio. Io faccio la broma che devia nascere con un gioco sotto il braccio, no? Perché... E lei scherza dicendo che di sicuro lei è nata con un gioco sotto il braccio. Desde la mia infanzia, realmente, doncs, amb una botiga, no? La mia mare de joguines, a casa, doncs, entre els germans, amb la meva formació a nivell professional, sempre realment he estat envoltada del joc. Fino a quando era piccola aveva tantissimi giochi, la sua formazione è stata poi improntata sul gioco. I realment pensem que això, no? Que el joc ens marca, no? Com una necessitat vital, no? A la nostra vida. Il gioco come un bisogno vitale nelle nostre vite. Un moment important dins de l'associació és quan contactem amb l'associació anònima
que ve a Tàrrega, a la nostra petita ciutat. E un momento importante per l'associazione ALBA è stato quando hanno incontrato l'associazione Anonima e hanno... Han vingut a Tàrrega a fer durant 3 anys l'escola d'estiu de jocs tradicionals. Hanno fatto durante 3 anni la scuola tradizionale dei giochi tradizionali. Per nosaltres ha sigut un moment important de poder participar. Per loro è stato un momento importante a cui partecipare. Professionals que s'han format. Sia professionale che informale. Moltes persones amb discapacitat que han descobert i han recuperat jocs que havien jugat a la seva infantesa. Tante persone con discapacità hanno scoperto e hanno recuperato dei giochi a cui giocavamo da piccoli. I amb festes tradicionals com a l'Aplec del Sant Eloi hem organitzat jocs per la població, per la ciutat. E con feste tradizionali sono riusciti a organizzare feste per la città e la popolazione. També ens ha permès trobar moltes activitats inclusives amb altres col·lectius. No, hem vist que a través del joc hem pogut realment socialitzar i fer moltes activitats i obrir-nos molt més a la ciutat. Vale. A partir també del joc vam poder contactar amb unes entitats a nivell d'Alemanya. A partir del joc hanno potuto contattare anche delle entità tedesche. Che hanno organizzato un seminari on hem conegut doncs, diferents experiències arrel d'Europa que estan treballant amb aquesta línia, no? I convidem a si també hi ha doncs, qualsevol entitat que vulgui doncs, engegar aquests projectes de cooperació. Sí, e hanno fatto con loro dei progetti di cooperazione, dei seminari in Europa, dove parlavano dello stesso tema del gioco e sulla stessa linea. Concretamente il primo era més amb construcció de nous jocs a partir d'idees. Il primo era sulla costruzione dei giochi. E la seconda sobre l'apprendimento. E il secondo sull'apprendimento del gioco. Con il gioco. I a partir d'aquí, una de les activitats de l'associació és Qualia. Una delle attività dell'associazione ALBA è Qualia. I el Lluís ens seguirà explicant tota l'oportunitat que les escoles venen a dins de l'associació ALBA per descobrir ALBA. E adesso Luisa ci spiegherà tutte quante le attività che l'associazione ALBA ha fatto con le scuole con Qualia. Buonasera, nos diu, no? Buonasera. Buongiorno. Buongiorno a tutti le mondi. Jo vaig parlant lent i tu vas traduint, a poc a poc. Bé, bueno, Qualia, com explicava la Maite, és l'àrea de projectes educatius dintre de l'associació ALBA. Neix fa 4 anys, perdoni, en castellano. Sí, vale. En castellano me va costar un poquito más porque la mi afluencia en catalán es más rápida, que es la lengua materna. Qualia es el área de proyectos educativos, nace de la excusa de abrir la entidad hacia el colectivo escolar desde los dos ámbitos, el ámbito laboral y el ámbito social. El ámbito laboral se abre... Perdón, ¿a qué creo mucho? Gracias. Ah, pero en castellano me entiende tutti el mundo. Ah, vale. Tutti. Ah, dilo. ¿Y se hablan en castellano, capiscono tutti quanti? ¿Sí? Vale. Tutti. Vale, pues... gracias. ¿Veis? Un poco de la mano... con dos grandes objetivos, ¿no? El ámbito social... Y el ámbito laboral porque hacemos inclusión laboral a todo lo que se refería al lleure en castellà, al ocio, a la educación no formal. La educación no formal en los comedores escolares, tenemos monitores con discapacidad, también en las extraescolares y también en los casales de verano, ¿sí? Splice. Las colonias y las colonias escolares que hacemos. Aquí nosotros lo que hacemos es hacer inclusión laboral en el
en el mundo laboral, valga la redundancia, y pero en el ámbito social es el proyecto de los talleres escolares, viendo el valor que se generaba dentro de la entidad con los chicos, quisimos abrir la entidad hacia las escuelas para que todas las actividades que hacíamos con las personas con discapacidad, todo y que nosotros nos gusta mucho luchar contra este nombre y lo que decimos es personas con capacidades diferentes, todos tenemos capacidades muy diferentes. Yo, por ejemplo, puedo hablar ahora aquí, pero si me hicieran pintar un dibujo, pues saldría algo muy horroroso y cada uno tiene sus cualidades al momento de hacerlas. Con estas personas con capacidades diferentes y sus grandes valores que transmiten, quisimos transformar esas actividades y adaptarlas para que los niños de las escuelas pudieran venir y conocer esas personas y su manera de funcionar. Una de las primeras actividades que hicimos al abrirla era la de pintar con los artistas. Una de nuestras áreas es la de artis, lo que habéis visto que pintan los muchachos sobre tela y esta tela los monitores la ponen sobre camisetas, bolsos, etc. Y esto lo vendemos después en firas, nuestra botiga y así. Esta actividad la pintamos, ya sé, es que se me pone fatal, macho, pero bueno. Es que no estoy acostumbrado a hablar en castellano y en público menos. Hombre, un aplauso, por favor. Gracias, público. Gracias. Así os solidaréis conmigo. Y esta actividad que con los chicos de la asociación funciona mucho, la adaptamos y la transformamos para abrirla con las escuelas, de tal forma que pintar es una cosa que gusta mucho a los chicos y a los niños pequeños de la escuela ordinaria y a nuestros chicos también, y la adaptamos para que pintaran todos juntos, hicieran un dibujo, cada uno el suyo, pero con, ¿no?, de lado a lado con una persona con discapacidad, ya sea psíquica, física o de salud mental. Pero nosotros no decíamos, yo soy el monitor que no tengo discapacidad y la Erika pues tiene una discapacidad. En ningún momento lo que se quiere es etiquetar. El primer ejemplo que nos impactó más de las primeras escuelas que vinieron, que fueran las del pueblo, ¿no?, y como todo, pues la asociación tiene 40 años y en 40 años hay muchos tópicos, y la primera escuela que vino, la segunda, cuando los teníamos todos los niños allí haciendo la presentación, siempre hacemos la presentación pues con dos o tres muchachos de los que van a pintar con ellos, ¿no? Les preguntamos, bueno, ¿dónde estamos? ¿No? En la Asociación Alba. Bueno, ¿y qué hay en la Asociación Alba? ¿No? Y uno de los niños, valiente, dijo, personas enfermas. Personas enfermas. ¿Por qué? Porque esto lo escuchan ¿de dónde? De casa, de sus padres, ¿no? Hoy, cuidado, aquello, pobrets. Pobrecitos, ¿no?, que van allí y dicen, no, hay personas enfermas, cuidado, hija. Y este niño dijo, no, hay personas enfermas. Y a mi lado había la Cristina, una muchacha con síndrome de Down, y yo le dije, hostia, Cristina, ¿tú estás enferma? Y la Cristina, que es uno de los gran valores, naturalidad y la espontaneidad, dijo, bueno, a veces me acostipo, ¿no? Y esto vino muy bien por decir, bueno, ¿cuántos de aquí os acostipáis a veces? Todos. Ah, pues, ¿y todos vais a la Asociación Alba? Ah, no, pues sí, aquí no hay personas enfermas. Aquí hay personas con capacidades diferentes. ¿Y qué quiere decir capacidades diferentes? Quiere decir de, ¿cuántos de aquí sabéis jugar a fútbol? Muchos niños saben jugar a fútbol. ¿Cuántos sabéis nadar bien? Ya no tantos. Bueno, pues aquí, al otro lado, hay el Sergi, que es campeón de España de natación. Hostia, ¿no? Los niños al primer momento ven un campeón de España de natación, ven una persona que a veces se acostipa igual que ella y ven una persona también, pues el Fidel, que pinta y hace exposiciones por toda Cataluña. Es aquí donde entramos, ¿no?, y empezamos a sacar un poco de croste, ¿no?, a los tópicos que hay con las personas con discapacidad. Y a partir de la actividad, que es donde luego pasamos a hacer la actividad, es la que tenemos más, la de pintar con los artistas, la del obrador de las galetas, tenemos un obrador buenísimas, que luego los que habéis aguantado toda la charla os vamos a invitar muy gustosamente. Y hay una actividad que hacen las galetas con los chicos, fantástica, que luego también explicaremos el cuento del Lluís.
Y una actividad arran de, del tema de todo del juego y conocer Jocs la Norma, así que incluimos a nuestros talleres y que es de las que más funciona y de las que más nos sirve para ver cómo el trabajo entre iguales, ¿no? Es el juego de los juegos tradicionales, ¿no? Cualquier juego tradicional lo podemos adaptar muy brevemente para que puedan jugar niños y personas con discapacidad. Y de esta forma rompemos muy el tópico de solo puede, en fin, no tiene la capacidad para jugar, ¿no? Y este formato del juego tradicional lo tenemos para las escuelas que vienen al centro y también tenemos el formato que vamos nosotros con los chicos a las escuelas a jugar con los niños, ya sea a la hora del patio o en una clase de tutoría que el profesor quiera jugar. Así a grandes trets, estos talleres se han convertido ya como una cosa muy, muy fantástica, que vienen muchos niños a jugar, a venir a la asociación. De hecho, el año pasado pasaron por la asociación más de 800 niños que vinieron a hacer todos los talleres, sobre todo el de jocs tradicionales, el de pintar y el de galetas. Y nos sirve mucho para abrir la asociación y trencar con el tópico de las personas con discapacidad solo pueden hacer X cosas, ¿no? No, pueden hacer muchas cosas. Y a mes les damos sobre todo este punto de responsabilidad. Ya no somos nosotros que estamos todo el rato acompañando al grupo de niños, sino ellos mismos se han ido cogiendo unos roles, ¿no? Hay el monitor que acompaña, hay el monitor que saca los juegos, hay el monitor que sale al patio y vigila, y son monitores que nosotros sí que sabemos que son personas con discapacidad, pero nosotros no le decimos al niño, este es discapacidad, yo no lo soy, porque todos somos discapacitados, porque todos somos con capacidad diferente, ¿no? Ya para ir terminando, la historia bonita que tenemos para trabajar con el cuento, ¿no? Es el cuento de Lluís, ¿no? El Lluís era un chico con discapacidad que trabajaba al principio al Obrador del Rosal y, bueno, no le salían muy bien. El Obrador del Rosal es un obrador muy antiguo que había en Tárrega, cerró y luego nos vendió, colaborando, la fórmula mágica de las fantásticas galetas, que eran los vanos cubanos y neulas. Son como una galleta larga, muy típica de Navidad en Cataluña, no sé el resto de España. Muy buena también. Y a la hora de hacer los vanos, a Luis, este chico, no le salían, había muchos que no le salían. Bueno, ¿qué hacemos todos, sobre todo los niños, cuando no le sale algún dibujo, no le sale algo? ¿Qué hacemos? Nos enfadamos, lo estripamos, lo arrugamos y lo tiramos. El Luis lo arrugaba y lo tiraba, Y allí se quedaba, se lo repartían entre los trabajadores, se lo comían allá a la hora del almuerzo y así. Hasta que un día a alguien se le despertó la luz, ¿no? Y dijo, ¿por qué lo tiráis? Bueno, pues porque no se puede vender como neula o vano. Esto no es ni una neula ni un vano. Bueno, pues venderlo como algo más. Venderlo como un arrugat, ¿no? Y de aquí viene el arrugat, ¿no? Y nos sirve mucho para trabajar de que la capacidad del discapacitado a la hora de crear la galeta que ahora más se produce en nuestro obrador, es el 70% de la galeta que se produce, y sobre todo que de un error, ¿cuántas cosas se pueden sacar? Esta es la magnífica historia de Luis, que ahora saldrá el cuento, muy chulo también. Y de aquí es donde nosotros transmitimos, ¿no? Todos los valores de las personas de nuestro colectivo, tanto a los niños como a las familias, porque estos talleres, también el del juego, lo hacemos con grupo de familiares y nos sirve mucho para transmitir todos los valores de nuestro colectivo. Más o menos, en formato breve y metralladora, si tenéis alguna pregunta o algo, ¿sí, Maite? ¿O volies disparar per algun costat més? Una mica esta es nuestra experiencia, ¿no? De cómo hemos trabajado el juego tradicional y nos ha servido mucho para dar inclusión a la persona con discapacidad y ponernos todos al mismo nivel y a trabajar entre iguales. Y aquí hay la gran frase. Muchas gracias, moltes gràcies, grazie mille. Mille grazie. El gioco non ha altro fine che non sia un piacere di giocare.
Sí? Bueno, gracias. ¿Sabe? Y ahora todos los que nos habéis ido tenéis un regalo de galletas y podéis coger también una memoria, ¿no?, nuestra, para saber más o menos de todo lo que hacemos. Gracias.